El hecho de que Dios sean tres personas siendo una única naturaleza divina quiere decir que Dios, por experiencia, es amor. Si alguien es un ser solitario, no ama, porque un ser solitario no tiene un otro al que amar. Vive en su soledad y no se comunica. Un ser solitario, antes de crear el mundo, ni tenía nada que amar, ni nadie con quien comunicarse. Pero Dios es comunicación, Dios es comunión. Y es amor, porque es el amor entre las tres personas divinas. Por lo tanto, para nosotros es muy importante este misterio. No es algo que, al fin y al cabo, sea discusión teórica de teólogos. No, no. Porque somos imagen y semejanza de Dios, que es único pero no es solitario, es familia. Por eso, como somos imagen y semejanza suya, somos personas que estamos llamados a amarnos unos a otros. La realización del hombre no es que viva aislado. La realización del hombre es el amor, es la familia. Porque somos imagen y semejanza del Dios trino y uno. Lo que más nos asemeja a Dios en esta vida es la familia. Somos imagen y semejanza del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos hoy estos bautismos de adultos y confirmaciones y primeras comuniones, y en el Día de la Trinidad, el hecho de que lo realicéis a mí me recuerda que yo fui educado en el Colegio del Sagrado Corazón de Sánchez Toca, tan cerquita de aquí, que entonces estaba aquí ubicado. Y recuerdo que desde los primeros cursos, siendo muy pequeñitos, aquellos hermanos del Sagrado Corazón nos enseñaron una oración que yo no he olvidado nunca y que he procurado tenerla presente, ¿no? Y esa oración es la siguiente. Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Y fijaros que es una oración sencilla, es como el ABC. Pero la recuerdo como el primer paso para introducirnos en el misterio de la Trinidad. Por el bautismo somos hijos de Dios Padre. Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Es decir, en Dios lo tenemos todo. Lo que decía Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. El misterio de la Santísima Trinidad nos tiene que abrir a la inmensidad de Dios. Dios lo es todo. Por lo tanto, nuestros sufrimientos, agobios, tenemos que relativizarlos, porque Dios lo es todo. Pero hay un paso más. Además de esa pequeña oración que yo recibimos en la catequesis, Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios, hay un paso más. Para entender bien esa oración de cómo Dios es nuestro Padre, uno dice, bueno, pero Dios, ¿cómo es nuestro Padre si nosotros, al fin y al cabo, no somos nada ante Él, ¿no? Y entonces descubrimos que en los Evangelios se dice que Jesucristo es el Hijo único de Dios. Es el Hijo de Dios por naturaleza. Nosotros somos hijos adoptivos. Somos hijos en el Hijo. El Hijo único de Dios es Jesucristo, porque desde toda la eternidad el Padre ha engendrado el Hijo y el Hijo ha sido engendrado por el Padre. Se puede hacer una pregunta, ¿qué fue antes, el Padre o el Hijo? Al mismo tiempo fueron el Padre y el Hijo, porque desde toda la eternidad el Padre ha engendrado a Jesucristo y desde toda la eternidad Jesucristo ha sido engendrado por el Padre. El Padre y el Hijo son al mismo tiempo. El Padre es Padre desde que el Hijo es Hijo, y el Hijo es Hijo desde que el Padre es Padre. Bien, pues Él es el Hijo único. Nosotros somos hijos por adopción. Es decir, que el sacramento del bautismo consiste en que somos injertados en la filiación de Jesucristo, en esa filiación que tiene del ser Hijo único del Padre. Me imagino que habremos visto más o menos lo que es un injerto. Es verdad que somos a veces muy del mundo urbano y las imágenes que
del mundo rural nos pillan un poco más lejos, pero yo creo que más o menos todos hemos visto un injerto. Lo que es un injerto en un árbol, que al introducirse en ese árbol, ese injerto coge la savia del árbol y nace como si fuese una rama nueva del árbol. Así somos nosotros en el bautismo, somos injertados en la filiación que tiene Jesucristo del Padre. Y somos hijos en el Hijo, somos como ramas nuevas, brotes nuevos, hijos. El Padre, cuando mira a Jesucristo, nos mira a nosotros. Y descubrimos que eso ha sido posible por la acción del Espíritu Santo, que es quien llevó a cabo la encarnación de Jesucristo y quien en este momento está santificando a su Iglesia a través de los sacramentos. Nosotros invocamos al Espíritu Santo para que venga al pan y al vino, para que venga sobre este agua, para que venga sobre cualquiera de los sacramentos, para que se vuelva, para que continúe realizándose el misterio de la salvación. Como vino el Espíritu Santo en el momento de la encarnación, para que las entrañas de la Virgen María se formase la humanidad de Jesucristo, así también viene el Espíritu Santo y hace que los signos sacramentales sean vivos, eficaces. Por eso creo que celebrar unos bautismos y unas confirmaciones y comuniones en el día de la Santísima Trinidad nos tienen que hacer rememorar a todos el hecho de que un cristiano es alguien que está llamado a vivir en el seno de la Trinidad. El Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan dentro de nosotros y nosotros estamos llamados a vivir en el seno de la Trinidad, teniendo una intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es lo que vamos a pedir y lo que vamos a reafirmar en la celebración de estos sacramentos que nos disponemos a realizar.